Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión más del curso de Introducción a la Geometría Avanzada. Vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Lo que quiero hacer, o lo que toca hacer, son cuentas. Vamos a hacer todas las cuentas. Para verificar las cosas que hemos estado diciendo en las últimas sesiones, que tienen que ver con cómo calculamos la curvatura gaussiana de una superficie en el entorno de un punto, ¿no? Entonces vamos al pizarrón, vamos a empezar a trabajar. Ok. Entonces vamos a recordar de la aplicación de Gauss, ¿no? De Gauss. Y lo que decíamos es, la aplicación de Gauss toma puntos en la superficie y les asocia un vector normal, que lo podemos interpretar como una dirección en R3, es decir, como un punto S2, ¿no? Entonces, la diferencial de esta función es una cosa que va del tangente
a S en P al tangente a S2 en P, a la esfera. Pero estos dos espacios tangentes en R3 comparten la misma dirección normal, ¿no? Quedamos que un plano tiene una dirección normal constante, ¿no? Es la misma dirección normal para todos los vectores en ese espacio. Entonces, los dos tienen la misma dirección normal, que es n de p, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de ahí? Que en R3 al menos, TPS es paralelo a TPS2, ¿no? Entonces siempre podemos pensar que la diferencial del mapeo o de la aplicación de Gauss va a ir del tangente a S en P en sí mismo. ¿Ok? Entonces, primera cosa. Ahí está, ¿no? Segunda cosa. Esa aplicación en el espacio tangente a S en P es autoadjunta. Significa que si tomamos dos vectores en TPS, el producto punto de NP W1, W2 debe ser igual a W1 punto de NP W2. ¿Ok? Ahora, vamos a observar algo. Vamos a observar que la diferencial de N en P aplicada a cualquier vector tangente, quedamos, un vector tangente en P, quedamos que es un vector tangente a una curva que pasa por P en el cero, ¿no? Alfa prima en cero. Y supongamos que esa alfa prima, cero, tiene dos componentes, U prima, cero, P prima, cero. Antes de aplicarle la parametrización, ¿no? Porque esto finalmente es la diferencial de la aplicación de Gauss aplicada a U prima 0 por phi de U más P prima en 0 phi de B, ¿no? Que quedamos que esto quería decir que plano tangente a S tenía como base a phi u y phi b. Ahora esto de acá lo podemos interpretar como la derivada parámetro de la curva de una curva en sí misma, ¿no? Que es aplicarle n a la curva u de t b de t, ¿no? Y esto de aquí es NU U' más NB B', ¿no? Es decir, la parcial de N respecto de U por U' más la parcial de N respecto de B por B'. De hecho, esto en el cero, ¿no? En particular, DNP aplicado a phi u va a ser NU y DNP aplicado a phi b va a ser NB. Ok.
Segunda observación. Si tomamos, bueno, partamos de este hecho, ¿no? El vector normal es normal al espacio tangente, ¿no? Entonces es ortogonal a la base, los elementos de la base. Incluso por construcción, ¿no? Pero en cada punto lo es, ¿no? P, P. Para toda P, ¿no? En S. Entonces, si derivamos respecto de B, este vector, estos dos, perdón, este numerito, esta función, por un lado va a dar cero, ¿no? Porque esto es la constante cero. Pero por otro lado, aplicando la regla de Leibniz, esto es NB punto phi u y más N punto phi v, ¿no? Por otro lado, vamos a tener esta. N punto phi b es NU punto phi b más N punto phi bu. Ahora, por suavidad de phi, entonces phi v es igual a phi b. Y las dos estas son iguales a cero. Entonces lo que nos... Así que NB punto phi u es igual a NU punto phi b. Por un lado, ¿no? Y la otra cosa que la vamos a dejar por acá guardada es que NB punto phi u es igual a menos N punto phi u b y N u punto phi b también es eso, ¿no? Menos N punto phi b u. Ahorita vamos a ver algo más con esto. De hecho, podríamos hacerlo de una vez por acá abajo, pero antes quiero acabar con este argumento. Esto de aquí, quedamos que era de NP en el phi B punto phi U. Y esto es de NP en el phi U punto phi B. Y esto es la definición de ser autoadjunto, ¿no? Así que DNP es autoadjunto. Y si es autoadjunto, podemos asociarle una bilineal, una forma cuadrática. Su forma cuadrática llamada segunda forma fundamental, que cuando se le aplicamos a cualquier vector tangente, esto es menos de NP B punto B. Ok. Ahora, déjenme hacer un par de cuentas antes de seguir con esto. Fíjense que si derivamos respecto de U ese mismo vector, vamos a tener que esto es igual a cero. Entonces esto implica que NU punto phi u es igual a menos, o menos esto, es igual a N punto phi u y menos
¿no? FIB n. Punto FIB derivada respecto de B es 0. Entonces también NB punto FIB es igual menos, ¿no? Es igual a N punto FIB B, que eso lo vamos a usar más adelante. Ok. Entonces tenemos nuestra segunda forma fundamental. Entonces, por un lado, vamos a recuperar toda nuestra discusión de la curvatura normal. ¿No? Fíjense que si C es una curva, una sección normal, C teta, una sección normal, el parámetro ese teta con el que la relacionamos en realidad es el ángulo que forman el vector normal a la superficie y el vector normal a la curva, ¿no? N, el vector normal a C teta. Entonces, ¿cuánto difiere el normal a la curva de el normal a la superficie? Eso es lo que nos da esta teta. Entonces, de aquí es claro que Kn igual a K coseno de teta, donde K es la curvatura de C teta, es una función continua en un compacto y alcanza sus extremos. Ok. Bien. Entonces, ahí está la curvatura normal, ya un poco menos platicada, ¿no? Ahora, fíjense que si hacemos segunda forma fundamental, en un vector tangente, digamos que es tangente a una, ¿no?, donde alfa es sección normal, entonces tomamos el vector tangente allí y le aplicamos la segunda forma fundamental, ¿no? Esto es menos la diferencial de n en p en alfa prima 0 punto alfa prima en 0. Y esto es igual a menos n prima en 0 punto alfa prima en 0, que es, haciendo una cuenta como la que hicimos hace rato, n de 0 punto alfa b prima en 0, que no es otra cosa que n de p punto k n en el punto p, ¿no? Y esto quedamos que era la k por el coseno de teta, que no es otra cosa que la Kn en el punto teta, ¿no? Ok. Entonces,
la curvatura normal se obtiene aplicándole la segunda forma fundamental a un vector tangente de una sección normal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la curvatura en coordenadas locales, ¿no? O sea, ya de allí, pues, la curvatura gaussiana sigue siendo este producto. Que K1 y K2 son valores propios de NP y, por tanto, la KDP también debe ser el determinante de NP, ¿no? El jacobiano de la diferencial. Ok, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Tomamos B un vector tangente. B es de la forma alfa prima en 0, que es a su vez de la forma phi u, u prima más phi b, b prima, ¿no? Y la DNP, quedamos que en alfa prima se va a ver como NU, U prima, más NB, B prima. Acordémonos que esta manda TPS en TPS. NU, parcial de N respecto de U y parcial de N respecto de B, son vectores en TPS, son ortogonales al normal. Eso significa, primero generan y son dos para un plano, ¿no? Entonces son una base también. Y lo que vamos a tener es que NU va a ser A11 phi U más A21 phi B, ¿no? Y que NB es A12 phi U más A22 phi B. Okay. ¿No? Lo tenemos escrito así. Eso significa que cuando le aplicamos la diferencial del mapeo de Gauss a un vector tangente, prima B prima, esto es como esa matriz A11, A12, A21, A22 por U' B'. Es como una matriz de cambio de base. Entonces, DNDP va a ser una especie de cambio de coordenadas en el plano tangente. ¿Qué tiene que ver eso con la segunda forma fundamental? Entonces, primero vamos a escribir la segunda forma fundamental, ¿no? Esta aplicada a una B, la vamos a escribir como a una alfa prima, perdón, la vamos a escribir como algo por U prima cuadrada más algo por U prima B prima más algo por B prima cuadrada, que es de donde vamos a sacar los coeficientes de la segunda forma, ¿no? Entonces, queremos llegar a algo así.
pues tomamos phi p en alfa prima, esto es menos la diferencial de np en alfa prima, punto alfa prima, y vamos a escribir alfa prima en términos de nu y nb. No, perdón, en términos de phi u y phi b. Pero esta parte de aquí es nu u prima más nb b prima, punto phi u u prima más phi b b prima. Esto es igual a menos nu u prima punto phi u prima. Y de una vez podríamos sacar las u primas. Nu punto phi u, u prima cuadrada más n dos veces nb punto phi u. ¿Cómo está esto? Nu phi u. Ajá. Más esto por u prima b prima más nb punto phi b por b prima cuadrada, ¿no? Y estos tres son los coeficientes de la segunda forma fundamental, el e minúscula, que es nu punto phi u con signo menos, que no es otra cosa que n punto phi u u, según la cuenta que hicimos antes. F es menos nb punto phi u o nu punto phi b, que es n punto phi u b, y g, que es menos nb punto phi b, que es n punto phi b b. Ok. Ahora pensemos en esta otra expresión que pusimos acá abajo, ¿no? Vamos a escribir NU y NB en términos de FIS. Entonces, por ejemplo, menos NU punto phi u es A11 phi u más A12 phi b y, punto, ¿quién? Phi u, ¿no? Esto es A11 por phi u punto phi u más A12 phi b punto phi u. Esto es A11 por e más A12 por f, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener es una cosa de este estilo. Que EFFG es igual a aplicar A11, A12, A22, 21, perdón, A22 por EFFG. ¿Ah? Pero fíjense qué más nos quiere decir esto, que si que estos índices que son estas entradas as, que en realidad pues son de np, ¿no?, son igual a tener EFFG de la segunda forma fundamental multiplicado por la inversa de EFFG. Entonces, si sacamos el determinante de la diferencial de n en p, es el determinante de esta cosa, y eso es el determinante de esta matriz EG menos F cuadrada por 1 sobre el determinante de esta, ¿no?, que es el determinante de la inversa, que es EG menos F cuadrada, y esto de aquí quedamos
es la forma en coordenadas locales de calcular la curvatura alrededor de un punto, ¿no? Y bueno, nada más para terminar, quiero dar una definición. Entonces, digamos que tenemos un punto en una superficie. Entonces, P es 1. Elíptico. Si KP es mayor que 0. Hiperbólico. Si KP es menor que 0. Parabólico. Si KP es igual a 0. Plano. Si las dos curvaturas principales en la P son iguales a 0. Plano, me falta umbílico. Umbílico. Si K1 es igual a K2. ¿No? Entonces, vamos a regresar un poco a esto en la próxima sesión, pero pues ya vimos que la esfera tiene puntos, todos los puntos elípticos, y de hecho todos los puntos son umbílicos elípticos. El plano tiene puros puntos umbílicos parabólicos, que son los puntos planos. El cilindro circular recto es de puros puntos parabólicos. Y el toro de revolución, que vamos a hacer las cuentas para el toro de revolución, tiene puntos elípticos, hiperbólicos y de hecho plano. Pero bueno, por hoy parémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.